¡Vamos, Juli! Mira lo que trajo. Un placer, acá. Con el longboard este. ¿Qué haces, Julián? Bienvenido. Yo, para mí que no sabía las dimensiones que tenía mi tabla, entonces... Ah, ¿Pero esto qué trajiste? Es parecida a la tuya, mira la que tenés ahí abajo del brazo. Esta es la posta, esta es la que la, está normal. Hola, este, este longboard es el que competiste ¿cuándo? Este fue el que competí en los últimos Panamericanos, ahora en Playa Venado, en Panamá. Panamá con una performance histórica. Sí, que fuimos dos uruguayas en una final. Yo no sabía que ustedes querían que traiga mi tabla de 2 metros 80, de 2 metros 38. La tabla de... Yo tampoco sabía que había que traer tabla, por eso la agarré. Por eso la rescataste ahora acá. Sí, muy bueno. Esta pesa, sí, porque ahora, dentro de un rato voy a aprovechar para explicarles un poco de los distintos tipos de tabla. ¿Por qué estoy vestido así? ¿Por qué esta tabla es tan larga? ¿Para qué sirve que sea tan larga? Caminás, por ejemplo, en la tabla. Claro. En esta, o sea, cualquiera camina. Camina Juan arriba la tabla en el agua. Ah, ahora se complicó. En el agua. Ah, perdón, digo, primero tratá de pararte y sobre ola, ¿no? Sí, sí, el movimiento. Esto es un longboard, porque dentro del surf hay varias categorías. El longboard son las tablas que miden más de 9 pies, más de 2,75 metros. Y las tablas cortas, los shortboards, son entre 8 y hasta lo chico que quieras. Y hay que tener buen longboard para hacer estas cosas. Porque pero mira esa figura. Para que le des algún pique al ruso, ¿qué hago? No tengo miedo cómo apoyarla. Para otra cosa, la quilla es se saca. Se saca la quilla. ¿Para qué es la quilla? La quilla es como la aleta. Que lo que hace pasa lo mismo que con los barcos. O sea, viste que los barcos tienen una aleta abajo que lo que hace es direccionar hacia dónde quiere ir el barco. La quilla pasa lo mismo. Si no tuviera la quilla, la tabla de surf, o sea, pasaríamos dando círculos y sería muy difícil de controlar. Es como lo que le da dirección y estabilidad, a la tabla. Qué bueno. Pero esta es recambiable, entonces. Es recambiable. Hoy en día casi todas son recambiables por el tema de los viajes. Te noto que tenés algunos términos surficeros. Nunca me destaqué, siempre me costó mucho, pero bueno. ¿Pero hiciste surf? Sí, tenía mi tabla. No sabía. Pero no era la espuma plana. Tiene los pelos de surfista, Yo tenía la espuma plana, que nos compraba. Sí. ¿Cuántas vidas tenés, Federico Paz? Pero Andy, era como un hobby de verano allá. Bueno, pero hay que parar, hay que poder separar. Bueno, para, ¿qué hago con la tabla? Porque quiero que le enseñes algunos piques al ruso. Que mira cómo se ve. Trae agua, se rompe el agua. ¿Dónde la apoyo? ¿La llevo para afuera? Ah, mirá, me voy A los surfistas. Tratámela bien, por favor. No, por favor, escuchá. Capaz como los pececitos. Que está el panamericano, tratala bien. ¿Se puede saber qué costo tiene una tabla así? Si la vas a comprar. Las tablas de surf van. Sin tomar en cuenta el valor emocional. No, el valor emocional de esta es muy grande. Además, mi shaper es californiano y es muy difícil. No es tanto el costo, sino el tiempo que te dan en hacerla. Hay como 2 años de periodo de espera para que te haga una tabla. A mí me la saca más rápido, obviamente. ¿Y eso por qué? Porque la persona que hace mis tablas las hace manual. Claro. Y es como súper personalizado. Súper artesanales. Y nada, y es muy famoso a nivel mundial por los distintos riders que tiene de California. Está ahí un poquito más arriba de San Diego, en Oceanside. Entonces tiene un periodo de espera muy largo. ¿Y qué costo tiene? Vaya, volviendo al tema del costo, mira, una tabla de surf. Siempre la plata, Andy, ¿eh? No, está pero para saber, porque si tenés que esperar 2 años para que te hagan una tabla, debe tener un costo. Ahora te digo cuánto cuesta para que quede un poquito más a la vista, porque no me la vayan a robar ahí. No te la van a dar. No mueres nada, Federico, no te van a robar como que... puede pasar. Para mí las tablas van como entre... No quiere decir el costo porque tiene miedo que se la roben. No. Se la vamos a cuidar entre todos. No pasa nada. Que tú una hora sale del canal. No, van como entre 300 hasta $2,000. O sea, hay como una rama muy amplia. Esa que tengo acá, si la vas a comprar a una tienda de surf, te va a valer como $1,800. Pero para una tabla para arrancar a surfear, podés encontrar de 200, 300, 400, $500. A partir de 200, y también depende si son tablas más chicas, si son tablas de espuma, pueden ser un poco más baratas. Pero está bueno, porque están mis hijas mirando que también está la de $600, que son buenas. Claro, estamos dando mensajes que no están buenos. La de $600, la de super, también están buenas. No, buena y está bueno aclarar esto, porque esta tabla en particular es súper cara.
pero el surf está categorizado muchas veces como un deporte de élite y a veces no es así porque... No, está, yo tuve tabla. No. Tenés una tabla que no tiene por qué ser esta, puede ser una que te valga lo mismo tabla profesional, además, que un par de zapatos de fútbol. Claro. Que acá te vas a comprar un par de zapatos de fútbol y van a andar más o menos por el $150, va a estar por ahí. Y hoy en día, en Uruguay hay tablas de segunda mano para arrancar a surfear de ese costo y la realidad es que en verano, por lo menos hay 6 meses del año, que tampoco necesitas traje de surf como tiene él. ¿Ah, no? Que bueno, también. No, sacámelo. Porque tenés un calor bárbaro, ¿no? Ahora en invierno... Yo tiene bárbaro. Traje mío también acá. Podemos hablar rato de los trajes de surf y para qué sirven distintos tipos. Lo complicado en esa tabla, me imagino, cuando viniste en Bondi acá en el canal, ¿viste? Traer el año. Pero bueno, mira lo que tenemos acá. No nos dio para armar una playa. No nos dio para tener las artificiales y nos dio para hacer esto, para tener este rol, o sea, este cilindro con la tabla arriba como para empezar con el tema del equilibrio. ¿Ustedes, a la hora de practicar, utilizan esto? Yo, en lo personal, no. Muy bien. Para. La producción. Por eso lo va a hacer el ruso. No quise dejar pegada la producción. En lo personal, no, porque lo que me pasa a mí es que no... hace unos años que hacía ejercicios superficies inestables, como es esto. Pero lo que me pasa a mí, yo tengo el agua todos los días para ir a surfear. Entonces, yo la transición la hago al agua. Claro. Y la parte física que entreno, la entreno en superficie plana, o sea, fuera del agua. Gimnasio, claro. Pero los surfistas recreacionales, que son la gran mayoría, que son los que tienen el fin de semana el agua, está bueno que tengan ejercicios sobre superficies inestables para activar los tobillos, las rodillas, la zona media. Claro. Entonces, está, en ese caso sí está bueno. Yo no la uso porque, como te digo, termino de entrenar y me voy al agua. Tengo esa suerte. Claro. Pero vos sí la vas a usar. Pasa por acá, Gastón. Sacate las patas de rana y alejen de todo lo que hay alrededor. La arena está caliente, mientras que vas corriendo hasta allá te está ganando. Mirá lo que es. Te agarras cualquier cosa. Están las piedritas. Yo te digo, sacate las medias, sacate todo. Trae un colchoncito acá al costado. Las medias también te las podés sacar, porque te podés resbalar. Ya, la familia del ruso... ¿Bien? ¿Arranqué bien? Te voy a mostrar los hay dos formas de parar. Me quedo descalzo todo mirá, acá. Mirá, que atendés, hay que descalzarse. El mejor te está enseñando. Y yo para no patinar, mira. Además, yo no traje medias. Me corté las uñas, de verdad. Tengo un problema siempre. Mira. Yo me corto a partir del 21. No, pero... Porque arranca el verano después. Mirá lo que me pasó a mí. Yo me corté la de un lado porque me la quebré y la otra no. Ah, no, está bastante... Tengo larguísima la uña. Está televisiva. Toma. Esto es una cosa. Dale, Rusito. Esto lo cago en mi casa. Tenés al mejor profe esperándote. Mira, tenemos dos formas. Primero te voy a enseñar la fácil. La fácil. Que es una forma de pararte en tres pasos. Primero levantás el pecho acá, las manos tienen que estar abajo de los codos, pones tu pie atrás, vos con qué pie vas atrás, ya sabés, ¿no? Él lo tiene un pie labio. Vení, pará. Empecemos de vuelta. El derecho atrás. Ayúdame. Entonces, pones, apoyás el derecho atrás del costado. Y el izquierdo, ya desarmamos todo, micro, todo. Y el izquierdo va entre medio de los brazos. Olvídate. Bueno, dale, un poquito más, Ruso, porque estamos en vivo, Ruso. Ahí. No, el tema es que no me calle. Y ahí soltás y quedás parado. Y metés esta rodilla para adentro. Y esa es la fácil. La manito apuntando para adelante, ahí, mira, perfecto, acá. Falta el agua nomás. Y esa es la fácil. Esa es la fácil. La difícil, entre comillas. Es el saltito. Ese es el saltito. Es, saltito. Es para darte un salto. Yo le tengo fe igual, Ruso, acá. Estás acá y tú que quedás parado en un salto. Esa me gusta. Te va a enchufarme. Ahí. ¿Algo más que vamos? No, así me escucho. Voy otra vez, dale. Pará. No, es el otro, Andy. Es el otro que se apagó. No sabe cuál es el micrófono. Está hace 4 años. Ahora lo acomodo. Pará. No importa. Ahora llamamos. Hay gente que labura para esto. Me lo va a acomodar ahora. Gracias, Fefe. Ahí. Unos arreglos siempre puede pasar esto en el agua. Y sí, si siempre. Si estás con micrófono en el agua, te puede pasar que se te pueda desconectar. Ahora sí. Espectacular. Muy bien. Creo que es al revés, pero no importa. Ahí estoy. Dale. ¿Cómo es saltito? Vamos. Vos tendrás que imaginar que hasta el alma de la tabla, que es la línea del medio, vos le tenés que caer en la mitad. En la mitad. Tengo que saltar con el pie izquierdo, sería de adelante, que no será de adentro. Y tenés que caer con los dos pies sobre la misma línea. O sea, de una. De una. Estás acá. Tú. Está, voy. Ya te vi el pique además. Dale. Voy. 1, 2, 3. Bastante bien. No cayeron sobre la misma línea, pero bastante bien. No, pero ahora, sin agua, bien. Ahí va a ser bravo. Bueno, vos vas agarrado de la tabla, pero en realidad no te impulsás así, sino así.
Sí, las puedes poner a los costados. Lo mejor en realidad es apoyar las palmas abajo de la línea de los hombros, claro, para impulsarte. Y ahí te impulsás. Igual yo te tengo fe, Rusito, para cuando ahora mejore un poquito el clima, vamos al agua en verano. Vamos a conseguir un móvil. Bueno, ese es el tema. Es más difícil conseguir un móvil acá. Hay que hablar con producción. Vamos al agua acá. A que Rusito, mira, se puso el traje, pobre, todo. Quedate así hasta que podamos ir al agua. Pará, ahora esto como, es te tenés que, hacer, enseñale acá, Julián. No hace Julián esto, es lo que pasa. No, pero vos, o sea, él porque va derecho al agua, pero vos, que sos un surfista de ciudad, tenés que practicar en esto, Gastón. Esto es un tronco. Acá está el temita del equilibrio. Se usa mucho también para lesiones de surfistas, ¿no? Sí, para lesiones. Para lesiones. No, del otro lado. Ahí está, ahí, ¿no? Sí. Bueno. Si tenés esta ayuda, Rosito, te doy la mano. La manito. Siempre la manito, porque me hace acordar mamita. Ulala. Ulala, se va. Bastante bien. Se va. No, soltalo. No suelte, Juli. Ustedes no saben lo que está sudando en la mano esta. Estoy transpirando como que esté en la catarata del Iguazú. Ahí está. Pará. Dale. No, pues toque meterle. Dale más en medio. Dale. Soltá, tranquilo. Dale. ¡Eso! Después vamos a la mesa. Dale. Vamos a la mesa con. Mirá, sacá la mano. Acá, Julián. Por favor, a lo mismo. Con las patas de arriba en la cabecera. Pará, pasame que me voy a cansar, que me voy a resfriar. Le salía muy bien a Fede Paz. No, yo no dije que me salía Escuchame. Muy bien. No, yo te vi. Que te salía muy bien. ¿Estoy para representar a Defensor Sporting? Estás para representar a la Viola. ¡Vamos, la Viola! Hincha muerte, ¿no? Yo sí, hincha de Defensor. Y además por un legado familiar. Sí, también. Mi viejo es hincha de Defensor. Mi abuelo era hincha de Defensor. ¿No jugó tu abuelo también, el Vasco? Sí, pero mi abuelo jugó en Welcome. En Welcome jugó. Ahora, Juli, siempre supiste que te gustaba el agua, seguro. Pero que ibas a ser surfista profesionalmente, me imagino que habrá sido como parte de un camino, ¿no? Fue progresivo. Sí. Igual el sueño siempre lo tuve cuando me planteé surfear todo el tiempo. O sea, me planteé que el surf se vuelva mi profesión. Sí, claro, pero ahí ya es una decisión. Pero ¿no? Me lo planteé a los 16, lo que pasa. Claro, temprano. Y la gente se me reía, muchas personas. Y a eso está bueno resaltar que a veces que los sueños y la gente se te ríe del sueño que tenés, que es que el sueño está bien encaminado. Sí, está bueno. Lo importante es que los tuyos no. Que tu gente no, que tu familia no. Porque bueno, vos tomaste decisiones radicales. Si bien empezás a competir acá a los 14, capaz, en el momento dijiste, me tengo que ir al exterior si quiero dedicarme a esto. Sí, mis viejos, o sea, mi círculo familiar cercano me reapoyaron, me siguen apoyando y hoy soy quien soy gracias a ellos. Igual también fueron bastante juzgados por los amigos, bastante juzgados, no, pero es normal. ¿Cómo vas a dejar ir a un pibe de 16 años, irse a Costa Rica un año? Que deje el liceo. ¿Y a qué? Además, a hacer surf. Pero no entendía que era. Sí. A surfear en un deporte que en Uruguay sigue creciendo mucho y que hoy en día, si me volviera a pasar, seguramente surjan los mismos problemas. Porque si bien hay como muchas más referencias hoy de surfistas que están viviendo del deporte en nuestro país, es un deporte que es súper nuevo. Hace pocos años que recién arranca a tener una infraestructura como, bueno, tengo un entrenador, tengo un preparador físico, claro, tengo un psicólogo, tengo un equipo atrás. Antes era el surfista y tal, y te preparabas vos medio que si eras innato en el deporte, si te gustaba, si tenías habilidades para el deporte y no te preparabas, no tenías un equipo atrás. No, ahora además hay cuadros, equipos, le pasa, bueno, Peñarol también lo tiene, Madrid. Sí. Están apostando ese deporte. Sí, y eso es un avance muy grande que ha tenido el surf nacional. Sobre todo, además, como te decía, en la parte de que se empieza a ver el deporte claro, como un deporte. Totalmente. El surf como un deporte. Que la inclusión en las Olimpiadas del surf ayudó, claro, a que el surf se tomara como un deporte en serio, porque muchas veces todavía me sigue pasando que uno te dice, ah, sos surfista, y piensan que sos el peludo que estaba abajo de la palmera tomando agua de coco. Ay, qué lindo eso, igual. A mí déjame soñar, que a mí me encanta esa imagen. Que a mí me encanta de vez en cuando, pero uno Rocket tiene Power. Tres sesiones de entrenamiento, claro, por día, claro, tiene un psicólogo, tiene un nutricionista. ¿Cómo es la rutina de un surfista profesional como vos, ¿no? Sí, no, normalmente lo que estoy haciendo, o lo que vengo haciendo este último año, es hago sesiones de agua cortas, o sea, de una hora, hora y media, y hago dos al día y una sesión física. O sea, tengo tres sesiones de entrenamiento de una hora, hora y media, que las divido, o sea, mediodía, mañana y tarde.
¿Por qué es que decidimos con mi equipo hacer más cortas las sesiones? Es porque el agua te desgasta mucho y a veces no te das cuenta. Y empezás a prever lesiones, también tu cabeza para estar concentrada en algo. No lo digo yo, ni lo dicen mis entrenadores, está estudiado que más de 40, 45 claro. minutos focalizado, que también es lo que dura una clase del liceo, estudio, de claro. la facultad, es muy difícil llevarlo, entonces está bueno hacer sesiones cortas y poner la cabeza en otro lugar. Ahora, acá en Montevideo es difícil conseguir buenas olas a veces, cuando el Rocha, mar está, ¿no? Claro, tenés que ir más para el este, los ves en Malvinas, algunos surfistas montevideanos que se juntan ahí, en pero las olas son chicas, claro. Te vas corriendo hacia el este, podés encontrar, pero bueno, en Rocha es donde seguramente se encuentran las olas más grandes o las más adecuadas para surfear. Que de todas maneras no llegan a compararse con las que podés toparte en los circuitos internacionales, que seguramente son más grandes, ¿no? Y otras características, tal vez, por el tubo, en fin, esas cosas. ¿Cómo se hace para adaptarse de las características de una ola a otra? Sí, el Uruguay no va tanto con el tamaño ni con la fuerza, sino con la frecuencia. O sea, el problema o el punto bajo que tenemos es que no hay mucha frecuencia de olas. Si bien, para el longboard, que es una tabla grande, necesitas una espumita. Yo siempre digo, si hay una espumita, o sea, que vaya, yo cuando tengo una tabla que es media 3 metros, que es, no, normalmente son pesadas, además tengo tablas un poco más grandes y un poco más pesadas para olas más chicas, puedo entrenar. El tema es que la constancia de olas, de tener olas todo el año, y que tenemos un invierno que son 3-4 meses, que es muy frío. Claro. Entonces, uno si se queda en Uruguay durante el invierno, va a terminar luchando para mantener un nivel y no para mejorarlo. Pero fuera del invierno, te diría, si Uruguay, digo, la primavera, el otoño sería nuestro invierno, te digo, Uruguay es un país perfecto para practicar surf. O sea, si bien, ¿qué parte puntualmente? Allá al este, de Maldonado, o sea, de Punta del Este, hacia toda la costa oceánica, claro, hacia el norte, hacia el este. Igual, ponele, hace una semana estuve surfeando ahí en Neptunia, en la desembocadura del Arroyo Pando, digo, pero son olas que se dan un par de veces por mes. ¿Y que la salen a buscar? Bueno, me imagino que se van pasando los datos entre ustedes también. Sí, hoy en día con los pronósticos, claro. Sí, hay varias aplicaciones de pronósticos. Y le pegás, sí, le pegás. Normalmente le pegás. Hay algunos que son un fiasco, pero normalmente claro. le pegás. Bueno, para Gallego está bueno. En el último Panamericano le ganaste al campeón, al peruano, al campeón del mundo. Fue campeón del mundo, ¿no? Sí, el último Panamericano, claro. Bajé a Piccolo, que fue el que me había ganado en Lima 2019. Le gané en las semifinales. Para vos, Piccolo. Es muy amigo. Sí, no, además, vos lo has mencionado como tu mentor, si se quiere, también, como alguien que te ha inspirado mucho. Ahora, contale a la gente y explicarnos también a nosotros cómo son las reglas. Digo, porque vos competís con uno, pero hay un jurado que puntúa, ¿qué mide el tiempo que estás en la ola, las características de la ola? No sé, contale un poco cómo es el reglamento y cómo le ganás al otro. Normalmente las competencias de surf uno entra en series de 2 a 4 personas, o sea, si son 2 vas hombre a hombre, y avanza el mejor, si son 4 avanzan los 2 mejores y se quedan 2. Y las series van entre 15 a 45 minutos, dependiendo de las condiciones del mar, del campeonato que sea, de diversas cosas. Y lo que cuentan son las maniobras que vos hacés sobre las olas, ¿no? No cuenta el recorrido de la ola. Claro. No, o sea, obviamente el tamaño de la ola va a influir en qué tan crítica sea o no, las maniobras, porque hay un criterio que se libra de como 10 puntos y que va cambiando también según las condiciones. Que te juecían un panel de 5 jueces, en el cual pasa lo mismo con la gimnasia artística, con disciplinas como de esa claro. índole, que se te va el promedio más alto. Se te va el más bajo y con los otros 3 hacen un promedio y esa es tu nota de la ola. Ahora, se acumulan en esos 20 minutos, 40 minutos, vos podés agarrar 5 olas. ¿Te eligen la mejor? En esos 20 minutos vos tenés que agarrar 2 olas. O sea, te suman 2 olas, tus 2 mejores olas. Podés, tipo, no hay máximo de olas, pero ahí también va en la estrategia que uno tenga, porque también va en la calidad de la ola. El surf es un deporte súper subjetivo, tu cancha está en continuo movimiento, entonces vos tenés que elegir bien la ola que te tiene el potencial para performar mejor. Claro.
Y, da, y ahí arranca un juego de estrategia. Bueno, si me voy a la izquierda de la playa, si me voy a la derecha de la playa, si para, me voy a... Ahora para, tenés que volver sí, también. Y para, sí, sí. Y para mantener estrategias, vos hoy hablabas de un psicólogo, una psicóloga, que es muy importante para todos los deportes, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando con Gabriel Gutiérrez, sí. Gran psicólogo de acá de Uruguay, desde hace varios años. ¿Y en qué es, en sí, qué es sí. importante? Obviamente que la cabeza siempre en, te puede jugar una buena o una mala pasada. En todo, y más en un deporte individual. Esto lo charlo a veces con Gabriel, que uno en los deportes colectivos, capaz que uno tiene un mal día y tenés al equipo que te soporte, o vos tenés un buen día y llevas al equipo a que tenga un buen momento, pero en el agua, o en el tenis, en deportes sí. así, uno es uno contra uno mismo. Contra la corriente. Y la naturaleza. Y sí, estás, rival y contra la naturaleza. Estás sentado sin o sea, sin nadie. Y vos, si bien estás compitiendo contra otros rivales, normalmente terminás compitiendo casi contra vos mismo, porque son, con las reglas hoy en día del surf, sí hay instancias que lo puedes ir a marcar, puedes meterle presión a otro competidor, pero ya tenés que haber hecho el trabajo antes para poder llegar a esa instancia. ¿Pueden tomar la misma ola? No, después hay un sistema de prioridades, que es el cuando arranca la serie, arrancan todos con la prioridad neutra, y después a medida que van tomando las olas y van regresando, o sea, la zona atrás de la zona de rompiente, se le van otorgando prioridades. El primero que llega tiene la prioridad 1, el segundo la 2, así sucesivamente hasta la 4. Claro. Y el que tiene la prioridad 1 tiene el derecho a agarrar la ola que quiera y el resto se la tiene que dejar. Nunca entiendo cómo no se chocan entre todos. Es una decisión no, como normas de tránsito. Sí, sí. Claro, de frente, claro, hay semáforos, más todo. Sí, sí. No, está buenísimo. Pará, la ola más grande que tomaste y que te puede haber dado hasta miedo porque digo, te puede tapar y revolcar también. Son deportes distintos, el de las grandes y, no, vos, y, no, y el longboard. No correr, ahí va con longboard no podés correr, pero alguna vez habrás corrido alguna vez. Sí, en Perú tuve la posibilidad de surfear Punta Roca, no, Pico Alto, perdón, que es una ola al sur de Lima que solo rompe cuando está de más de 4 metros, y oleajes grandes, como a 3, 4 kilómetros de la costa, que tenés que ir remando, o vas en moto de agua, en barco, en mi caso fui remando con un amigo, como 20 minutos de remada para llegar y 20 para volver. Y fue una grata experiencia, o sea, me agarré 4 o 5 olitas, o sea, olas grandes, claro. Bajé 4 o 5 olas grandes, tipo, no tuve ningún revolcón grande, porque también vas con chaleco, claro. Hoy en día los chalecos han evolucionado mucho, los puedes inflar y desinflar cuando vos quieras, pero el chaleco que yo tenía, el chaleco que está siempre inflado, o sea, sos una boya en las espumas, y en el caso de que te agarre. Claro. Pero en la última, ¿pero en algún momento tuviste algún miedo, así real miedo de perder la vida? O sea, de perder la vida no. Y también, claro, yo estoy muy seguro de mí mismo también adentro del agua y estoy seguro, o sea, si me tiré ahí es porque... No, pero te viene el tiburón todo ahí, olvidate. Porque sé que lo puedo afrontar, porque el miedo, el entrar en el pánico justo es lo peor que te puede pasar. Yo estoy dando algunos retiros de longboard durante todo el año, ahora hace tiempo que no saco uno porque estoy viajando bastante, y uno de los temas que trabajamos es la diferencia entre el entrar en pánico y ser consciente de dónde estás. Porque cuando uno tiene miedo y entra en pánico y paniquea, los 5 segundos te parece que son 2 minutos, te quedás sin aire, te hiperventilás. Bueno, pasa cuando una persona se está ahogando y está en pánico, te aconseja que le tenés que pegar para bajarlo, para poder sacarlo. Si no, es lo peor que hay. El pánico, el miedo paraliza. Imagínate en el agua, ¿no? Bueno. ¿Y alguna vez te encontraste con algún tiburón? Con tiburones, no, con cocodrilos sí, en Costa Rica. Sí, está lleno, hay sobrepoblación de cocodrilos. ¿Cocodrilo del tamaño de esta mesa? ¿Un cocodrilo? No, el del Fata de cocodrilo, de verdad. Sí, posta, ese bravo, mira que te agarra ahí, a las 5 de la mañana, ¿sabes que es el bicho del Fata? Pero eso es grande. ¿Y ahí qué haces? ¿Lo viste nadando al lado tuyo? Yo salí un par de veces con un cocodrilo, no sé qué era, como de acá hasta donde estaba Andy. ¿Pareja saliste? Que hay gente que se enferma con los laburos. Se puso de pareja con un cocodrilo hoy en día. No, había uno que vivía ahí en la playa donde yo vivía. Y nada, o sea, convivís. O sea, el cocodrilo no te va a... no somos presa de cocodrilo. Hay que tenerle mucho respeto. Lo que termina Calazo pasando... Hay que tenerle, qué respeto. Yo miro una guaviva y me voy de la playa. No, ojo. Si veo el cocodrilo, yo también me voy. O si me avisan que hay, salgo del agua. Pero no voy a dejar de surfear. ¿Llegaste a ver el agua, estando en el agua? Sí, porque lo que pasa es que los cocodrilos viven en los ríos, pero cuando hay mucha corriente y llueve mucho, para descansar salen al mar. Claro, al mar. Oh. Y se quedan en el mar, o mismo los ves en la playa tomando sol. Sí, sí. Hay algunas tomas que están ahí. Yo digo, no me hace autorreferenciar, pero una vez la paloma me...
me pasó un tiburón cerca, sí. ¿Un castor? Sí, sí, verá. Para mí era el de Steven Spielberg. Sí, claro. Cosa. Pará, una cosa, cuando viajás, Costa Rica, Perú, todo lo que sea, extrañas a tu familia y a los bizcochos uruguayos. Tiene la competencia del año, señores. Yo quedé impactado con el tema del cocodrilo. Quedé mal con el tema del cocodrilo. ¡Cocodrilo Dalí! ¡Qué bueno! ¡Cocodrilo Dalí! Ahí se ve el cocodrilo. Tremendo, tremendo. Pero además, a nosotros nos pasa que vamos a cualquier playa de acá y nos toca si quiere una bolsita o algo y empezamos a gritar como loco. Imagínate que escuche, ¡ay, algo me está arañando! ¡Qué cocodrilo ahí! Me imagino que millones. Sí, sobre todo hilos de oro le llaman en Costa Rica. Hilos de oro. Son como las partes de la parte de abajo, el agua viva, que sí. Acá en Parque del Plata, Tonina, sabía. ¿Y las tapiocas ahora? La tapioca es tremendo. Sí, ahora es la época de las ballenas. ¿Y cuál es la posta? Si te pica un agua viva, ¿qué tenés que hacer? Porque viste que hay muchos mitos. No podés tirar la arena ni nada de eso. La verdad que... Agua. La única vez que me preocupé fue en Australia. Me picó una fragata portuguesa, ¿viste? Y me empezó a dormir el pie. Claro. Y salí preocupadísimo, mamá, tipo... FaceTime con mamá, ¿viste? Mami, tipo, me picó una jodida en la pata y no siento la pata. Pero esa jodida, bueno, Celia había subió creo que la historia a Paola Bianco en verano de la hija y mostraba la piernita, pobrecita, le mandamos un beso. No, a mí me durmió horrible, la pata. Horrible, no, horrible lo que era eso, me asustaba. Bueno, Julián, tenemos acá esto que ya demostró Gastón cómo se usa, muy bien estuviste. No, estuviste bueno, bien. Me soltaron la mano. Nosotros queremos, o sea, que vos también te pares, dures la mayor cantidad de tiempo que puedas, mientras... Tratamos de desconcentrarte haciéndote algunas preguntas. O sea, ¿te parece? Tenés que responder rápido. ¿Empiezo yo? No, yo soy el único que se va a subir. ¿Sabes que vos, claro, vos querés de vuelta? No, ya está. ¿Querés ya cumplí, de vuelta? Ya cumplí, ya cumplí. Bueno, ¿entendiste, Juli? Entendí. ¿Querés probarlo primero, dominarlo? Me encanta porque él se descalza al toque. Yo vi el listo, ¿viste? Listo. No, va. Vino al toque. Mirá cómo está. La recanché. Mirá. Para que encuentre el punto de equilibrio. Ahí está. Mirá. Ahí está. ¿Empezamos con las preguntas? Dale. 4 es 4 por 4 más 4. 4 por 4, 16 más 4, 20. Muy bien. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un delfín. Muy bien. ¿Qué porcentaje de agua cubre la Tierra? Un 70. Bien. ¿Cuál es el precio de un litro de leche? Más o menos. 50 pesos. 40, 41. Ah, bueno, está, estoy bien, ahí, pará. Vamos a comprar de la que viene en caja. Siempre sube, siempre sube. Es la que compra en caja. Claro, pará, yo compro la de... La 0%. La larga vida compra. Claro. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? 8. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos océanos tiene nuestro planeta? Pará, decímela de vuelta. ¿Cuántos océanos tiene nuestro 7. Planeta? ¿Cuánto? 7. 5. 5, 5. ¿Cómo Atlántico se Pacífico llama el cangrejo de la sirenita? Cangrejo, yo qué sé. Sebastián. ¿Cuál es el dios de los mares? Zeus. No, de Zeus y del cielo, Poseidón. Muy bien. Está bien. ¿Mate o café? Mate. Bien. ¿Cuál es el océano más profundo de la Tierra? ¿El ser más profundo de la Tierra? El océano más profundo. Ah, el Atlántico. Pacífico. Casi. ¿En qué playa están las olas más altas? Nazaret. Muy bien. ¿Qué especie es el más rápido? El rusito. El pebela. ¿Quién dirigió la película Tiburón? Steven Spielberg. Muy bien. ¿Por qué el agua de mar es salada? Una más científica. Pa, esa me mataste. Exceso de sodio, no sé. Por segunda sobre la Tierra. Está bien, por la lluvia, ¿no? Está bien. Por las rocas que se encuentran sobre la Tierra. La lluvia al caer erosiona dichas rocas, se forman iones que se depositan en los arroyos y ríos, llegando finalmente a los océanos, es la respuesta. Muy bien, mirá, te aplaude todo, te aplaude todo. Espectacular. Mirá, vamos a ver si puedo hacerlo acá, el 0900 24 24.